Hola amigos de Sin Embargo al Aire, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y hoy vamos a visitar Mineral de Pozos. ¿Me acompañan? Mineral de Pozos es un pueblo mágico de Guanajuato que se conoce como Pueblo Fantasma. Esto debido a que en dos ocasiones sus pobladores lo abandonaron. En el lugar aún quedan haciendas y minas que pueden visitarse, además de los característicos hornos. Hola, hola, buenas tardes. Estamos en Mineral de Pozos. Mi nombre es Jorge Juárez, soy guía acreditado en la localidad. Mira, estamos frente a lo que fueron los hornos jesuitas, o son los hornos jesuitas. Esto es una edificación del año de 1595. Es una edificación hecha por los jesuitas y la mano de obra, pues obviamente es de los chichimecas. Estamos hablando del material, es una piedra semivolcánica con argamasa, calcita viva y piedra caliza. Estos eran para la extracción de mercurio, ya que el mercurio en aquellos tiempos del siglo XVI, siglo XVII, era un elemento sumamente importante para la separación del oro y la plata de los demás elementos. Por lo tanto, esta es una hacienda que fue muy importante para esa época. Y bueno, pues nos pueden visitar, estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos y pues nada más búsquenme, estamos en Mineral de Pozos. También visitamos Rancho Xotolar a las afueras de San Miguel de Allende y realizamos cabalgata. ¿Me acompañan? Yo creo que tenemos ya un promedio de como de 21 años cumplidos. Bueno, pues en sí una cabalgata aquí es una de un paseo a caballo, que se les invita a vivir la experiencia de lo que es el campo abierto, una zona rural, donde pues iniciamos ahora sí que dándoles una orientación, una bienvenida, una orientación de cómo van a estar ustedes en su caballito, cómo van a tener esa confianza de ir ahora sí que valga la redundancia, cabalgando, ¿ok? Desde el punto de equilibrio, sus pies y todo eso, invitándolos en el recorrido a vivir la experiencia de ir despacito, trotecito y más rápido y más rápido. El recorrido les dura más o menos, es en promedio de 2 horas y media a 3, dependiendo del ritmo que se lleve o paradas o los tiempos. Pero es en diferente circuito, no es la misma ruta de ida y vuelta, sino diferentes. Se les invita, pues a quien guste venir a vivir la experiencia de cabalgar en, pues yo digo la palabra, en campo abierto. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Se animarían a hacer estas actividades? Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima.